taldean aitu ondoren, agitotik modu ordenatuan entetea eskatuko dizuogu, eta une oro, errektadoreen argibidea jarraitzea. Zola saldia, berea da hasiko da. Benesetez, izlariei sortzaien errespetua batik, izilikekon zola saldiak irauten duen bitartean, eta itzari sakelako telefonoak. Gozatu itzaliaz. Bienvenidas y bienvenidos a la charla organizada por el Ayuntamiento de Bilbao. El uso de la mascarilla es obligatorio y también respetar las normas establecidas. Una vez termine el acto, se saldrá de la sala de manera escalonada. Siga en todo momento las indicaciones de las y los regidores. La charla comenzará en unos instantes. Por favor, con respeto al trabajo de las y los conferenciantes, guarden silencio y apaguen sus teléfonos móviles. Disfruten del acto. Bueno, hasiko gara, lehena eta behin eskerrik asko guztiok etortzeagatik, eta baita eskerrik asko etxetik ikusten ari zareten hoy. Vamos a comenzar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, también a los que están viendo la actividad por, en sus casas, por streaming. Y en primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Bilbao, en concreto al Departamento de Cultura, por organizar este acto en este día que es la noche, celebramos la Noche Europea de los Investigadores, de las y los investigadores, que es una actividad que se celebra en toda Europa y que, una vez más, en Bilbao, pues en concreto en el distrito de Deusto, pues tiene lugar. Y en este año lo hemos concretado en diferentes conversaciencias que hemos llamado, que van a tener lugar en diferentes, que va a tener lugar hoy, mañana y el lunes. Y vamos, el objeto de estas conversaciencias es hablar sobre un tema concreto, un tema candente, un tema que interesa a la sociedad y siempre abarcado desde un punto de vista transversal, desde en concreto dos puntos de vista, y con el objeto de dar una perspectiva diferente que nos enriquezca y que al mismo tiempo cada uno de nosotros tengamos la oportunidad también de intervenir. Por eso os querría animar que después de las intervenciones de los protagonistas de hoy, pues os animaréis a participar, también los que estéis viendo en casa, enviando vuestros comentarios o preguntas en el chat. Muy bien, pues sin más tiempo que perder, voy a presentar a los tertulianos de... bueno, tertulianos, a los... sí. Bueno, los intervinientes de ahí. En primer lugar, contamos con la presencia de Hugo Mayor, que está a mi izquierda, y Juan José Álvarez, que está a mi derecha. Hugo es biólogo, Juanjo es abogado. Nos va a dar una perspectiva complementaria del tema central, que es un año de pandemia, la memoria de un año de pandemia, qué hemos aprendido, qué consecuencias sacamos. Cada uno va a dar una intervención de aproximadamente 25 minutos, media hora, y después iniciaremos el debate. Bien, en primer lugar va a intervenir Hugo. Antes de nada voy a dar una breve reseña de su currículum con el fin de ubicar un poco a cada uno de los intervinientes. Bueno, Hugo Mayor es investigador hipervasque desde el 2009. Realizó su tesis doctoral en Cambridge. Después también se incorporó al Gordon Institute, que también está en Cambridge, y después ya retornó al País Vasco, en concreto al Biogune, en Bilbao, como Ikerbasque, y luego trasladó su laboratorio al Departamento de Bioquímica a la Universidad del País Vasco, donde actualmente está realizando sus trabajos de investigación. Como decía antes, tiene un papel muy activo en este asunto del COVID, fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Con fin de resumirlas. En primer lugar, en marzo del año 2020, el inicio de la pandemia, formó parte del equipo coordinador para el desarrollo y puesta en marcha del protocolo de detección del COVID, sin la necesidad de los kits comerciales, que en ese momento estaban agotados y había problemas de stock. Y también ha sido, como hemos comentado, el impulsor del libro blanco del COVID,
que tiene el mismo título que esta sesión de hoy, ¿no? A memoria de un año de pandemia. Bueno, Hugo, tienes la palabra. Es que recasco, Aitor. Para empezar, quiero hacer un poco un disclaimer, digamos, se inserta en nadie en mi email, ¿no? Porque he estado yo trabajando desde estos dos aspectos que has mencionado. Porque por si alguien no lo supiera, yo no soy ni epidemiólogo, ni soy virólogo, ni microbiólogo, sino que soy un bioquímico con experiencia en biología celular y en biología molecular. Realicé mi tesis, como comentaba Aitor, en Cambridge, en el plegamiento de proteínas. Entonces yo ya, bueno, trabajando con proteínas en lo que es la biofísica de su plegamiento. Los mecanismos que fallan en ciertas enfermedades neuronales del desarrollo, como el síndrome de Angelman. Tenemos un proyecto pequeño también con la enfermedad de Parkinson. Y bueno, el título que había preparado yo para la charla de hoy era un poco centrando en el libro blanco, pero cuando estos últimos días, viendo que la sesión en sí era una memoria del año, dije, bueno, pues voy a traer también un poquito la faceta de aquello que hicimos en marzo en esta primera parte un poco de mi charla, porque creo que es bueno hacer memoria y rescatar del olvido, ¿no? Un poquito algunas cosillas que han pasado en estos meses para entender un poco mejor todo. Ese hori, pues nada, también soy COVID-arekin burbelarri hasi eta hemen eserita bukatzeko. Creo que es importante no traer a colación porque fue casualidad, en realidad. Fue en ese momento que se iba a cerrar todo, ¿no? Se cerraba la universidad, veíamos que los laboratorios, todas las capacidades que teníamos en la universidad iban a quedarse ahí, cogiendo polvo. No sabíamos en realidad si eso iba a ser cosa de 2 semanas, como se decía al principio, pero tenía pinta de que no, tenía pinta de que iba a ir para más largo. Y a un grupo de gente nos pareció que, teniendo en cuenta todas las capacidades científicas y tecnológicas que teníamos, pues que no tenía sentido, ¿no? Que cada uno siguiese desde casa como pudiese haciendo su investigación, pero que no aportásemos en un momento que se veía que había esa necesidad, ¿no? Estaba la OMS diciendo test, 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 y cogíamos el periódico y decíamos, se va a dejar de hacer test al que no sea que tiene que ir al hospital, ¿no? Y decimos, no, a ver, no puede ser, hay esa capacidad, tenemos que hacer algo. Entonces un grupo de investigadores, relativamente jóvenes, no los grupos muy asentados, sino gente que es más dinámica, digamos, nos activamos y empezamos a activar toda la maquinaria necesaria para ver cómo podíamos aportar, ¿no? Hacer un poco un inventario de los equipos que teníamos, de la gente especialista, y porque nos parecía que se podía arrimar el hombro en ese momento clave, ¿no? Lo mismo que otros sectores habían puesto ya a hacer mascarillas, ¿no? Gente que tenía sus talleres y así, dijimos, venga, pues nosotros vamos a ver qué se puede hacer, si podemos hacer realmente algo y cómo lo haríamos. Y la verdad es que fue muy potente que en un tiempo muy cortito de tiempo, desde el punto de vista de la ciencia y de cómo solemos funcionar en el laboratorio, es que fue realmente muy, muy poco tiempo, y contando con, yo diría que con las mejores los mejores virólogos, microbiólogos, inmunólogos que hay en este país, que hay en Euskadi, porque realmente contamos en la universidad con gente muy potente que formó el grupo, ¿no? También pues fuimos casi unas 50 personas. Se validó, se puso en marcha en esas 2 semanas, 10 días, 2 semanas, un del protocolo que se validó. Y bueno, mientras a otras les tocó el preparar las muestras, estar en el laboratorio haciendo todo lo que, ¿no? Todo su conocimiento, yo que ni soy microbiólogo ni tenía en PCR cuantitativa tampoco mucha experiencia, pues me tocó más gestionar el grupo, porque también tenía que gestionar un poco el trabajo en equipo, y me tocó dar la cara. Y dar la cara suponía también, pues en un momento dado, la interacción con Consejería de Salud, ¿no? Y todo lo que supuso eso para intentar llevar eso, ¿no? a donde hacía falta, porque bueno, era, sí, eso es un poco, yo siendo sin más un bioquímico que está acostumbrado a trabajar con proteínas, pues es lo que me tocó.
Y por eso estoy un poco aquí, ¿no? Por la bola esta de una vez que coges un rol y te llegas. Y bueno, y como recordaréis, a pesar de que el protocolo lo validó el Carlos III, que en asuntos de salud, de investigación, del Ministerio de Sanidad es una de las instituciones, la institución más importante a nivel estatal, pues la Consejería de Salud pues no autorizó el uso del protocolo para diagnóstico. No le pareció que unos investigadores podían estar diagnosticando si alguien tenía el virus o no. Y ni en residencias, ni agentes de la Ertzaintza, ni al colectivo de dentistas de Vizcaya, que fueron tres, por ejemplo, de los colectivos que se acercaron a nosotros y nos dijeron que querían, ¿no?, que a ver si podíamos diagnosticar. Y bueno, yo creo que esto hace falta recordarlo porque no sabemos hasta qué punto cortar esas cadenas en ese momento, qué efecto hubiese tenido, pero seguramente se hubiesen salvado vidas. Se hubiesen salvado vidas porque sabemos que el virus se contagia de persona a persona y una vez que detectas a alguien que lo tiene, puedes parar esa cadena de contagio que al final en toda esta pandemia ha sido lo que ha fallado. Ha habido muchísimos casos que se han propagado simplemente por no detectar a tiempo una persona que era portadora del virus, ¿no? En la dificultad que tiene este virus comparado con otras circunstancias que casi llegaron a la pandemia pero no llegaron, es que puedes contagiar cuando todavía no tienes síntomas. Entonces era esencial por eso el hacer test lo más que se pusiese, que se pudiese. Entonces, bueno. Y esto además, la propuesta esta de ayudar, y aunque no fuese para diagnosticar, aunque fuese solo como cribados preliminares, ¿no?, como a día de hoy se puede hacer con los test de antígenos que te puedes hacer en casa y tú no haces un diagnóstico y dices, mira, pues el test es positivo, que lo revalide luego Osakidetza. Esto se puso sobre la mesa en un momento que incluso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le tiró de las orejas a Osakidetza porque no estaba haciendo test ni a sus propios sanitarios, no se estaban haciendo test alertante. Entonces, bueno, pues como recordaréis fueron unas circunstancias así. Y entonces, yo creo que mientras que el equipo en sí tuvo un éxito incuestionable en ser capaz en ese tiempo de poner en marcha el protocolo, que se validó, y bueno, y yo creo que la coordinación al menos acerté en que fuimos capaces, pues como hablábamos antes, ¿no?, los científicos en general tenemos unos egos un poquito así, nos cuesta trabajar según como en equipo, ¿no?, cada uno va a lo suyo. Entonces, bueno, yo creo que fue un acierto cómo conseguimos organizarnos también en eso y poner a todo el equipo a trabajar, bueno, porque había mucha voluntad y se veía, ¿no?, que todos teníamos esa necesidad de hacer algo. Pero lo que fue sin duda un fracaso total por mi parte fue este intento de intentar convencer a la Consejería de Salud de que había que hacer algo. No sé, mirándolo así, haciendo memoria, ¿qué podríamos haber hecho distinto, ¿no?, para que nos tuviesen un poco más en cuenta? Y bueno, desde luego fue un fracaso. En eso no me queda ninguna duda, porque no conseguimos que se implementase que esa labor que la universidad ofreció a la sociedad, pues que no llegase más allá. Pero bueno, también me apetecería subrayar que no solo fue para nosotros, otras entidades de más, bueno, con mejores contactos o con mejor impacto normalmente, como el CIC Biogune y su director, que tienen mucha fuerza, ofrecieron lo mismo también. No llegó tanto al público, pero también los centros tecnológicos hicieron esta oferta y tampoco lo consiguieron, ¿no? Entonces, bueno, quizá mi fracaso al ser compartido pues no duele tanto. Pero bueno, creo que es importante que recordemos, que hagamos memoria, que para un futuro que busquemos la... ¿no? Yo creo que es esencial que si no existen mecanismos que se desarrollen para que no ocurra esto, ¿no? Que haya una voluntad de ayudar y eso se desperdicie. Que creo que incluso en otros ámbitos puede haber pasado, pero bueno, cada uno tiene su vivencia, entonces eso es lo que traigo aquí. No, aquel muro infranqueable de... No. Pero bueno, ciertamente no fue fácil, hubo incluso días ahí con situaciones como el viceportavoz de Jaurlaritza en prime time poniendo un poquito haciendo una crítica de que el equipo, bueno, son investigadores de la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, hubo cosillas ahí que fueron difíciles, ¿no? Pero bueno, a pesar de esa presión, yo creo que al menos sí que acertamos en que llegó a la sociedad el mensaje de que había esa voluntad, de que se podía hacer algo, y bueno,
y que había un cierto sinsentido que nadie conseguimos entender, pero bueno, y al menos el poder compartir eso, yo creo que eso es lo que también ha dado pie a que luego hayamos seguido trabajando en decir, bueno, hace falta desde el mundo científico, pues aportar el método científico, no podemos dejar que las decisiones sean arbitrarias, hace falta, al menos como científicos que nos gusta en el laboratorio el apuntar cómo, ¿no? Si haces, cómo haces las cosas, pues dejar de cierta forma notariar un poco lo que iba ocurriendo, ¿no? Entonces es lo que yo creo que hemos hecho en haciendo seguimiento de los datos, haciendo estimaciones de pues, si seguimos con este tipo de medidas, pues va a venir otra ola, ¿no? Para que luego alguien nos dijese, es que no se podía venir, no. Se ha podido ver venir todas y cada una de las olas. Entonces yo creo que esa es una labor que hemos hecho de distinta gente que era necesaria hacerla y que en cierta medida pues ha llevado a la sociedad. Y sí recordar además que en ese momento en el que no se consideró que pudiésemos diagnosticar, sí que se nos ofreció que participásemos en un estudio, de cierta forma un poco yo creo también para neutralizar aquella bola mediática que había, ¿no? Entonces se nos ofreció en un estudio que incluso mi sensación en un momento fue de que no se consideraba que íbamos a aceptar, ¿no? Que era como un estudio, entonces como que nosotros teníamos una necesidad de diagnosticar y bueno, tomamos parte, que era un estudio que estaba hecho desde el Carlos III, que es luego el que se dieron los datos también de cuánta gente había estado contagiada ya en España en el COVID, y al participar en ese estudio pues fue también una forma de demostrar que realmente la capacidad de esa tarea tediosa que es estar, ¿no?, recogiendo unas muestras todos los días, asegurar que en un tiempo muy corto das un resultado, pues demostramos que lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, para nosotros mismos también fue una forma de que aunque se nos había menos valorado lo que se podía hacer, pues demostró que no, tranquilamente lo podíamos hacer y lo podíamos hacer en unas condiciones muy parecidas a lo que se estaba haciendo, ¿no? Y asimismo, pues conocer un poquito quiénes eran los actores claves que estaban un poco en todo esto, ¿no? Entonces, eso fue, bueno, fue parte de aquellos dos meses iniciales que nos dejó un pozo y nos ha, a mí en mi caso particular, pues me hizo pensar que era, bueno, que tenía su valor seguir estando un poco en la plaza pública por medio de Twitter, sobre todo, que ahora hablaré un poco más de eso, porque bueno, pues esa interpretación de la situación pues nos ha llevado a una exposición mediática que a veces incluso puede ser cansada, pero si ves que estás haciendo una labor, pues la sigues haciendo. Y dejé un poco este preliminar de la memoria, entonces entrando un poquito más a lo del, ¿no?, el título que tenía yo puesta para la charla, ¿no?, el método científico como instrumento para analizar la respuesta a la pandemia, ¿no?, un poco traía este título a raíz del libro blanco. Entonces yo creo que es importante comentar que está claro que desde el principio esto ha sido una situación de incertidumbre continua. Ha habido muchas faltas de certezas de si el virus se contagiaba por las manos o no, bueno, ha habido muchas cosas, entonces pero bueno, no es fácil, pero desde nosotros, por ejemplo, en el laboratorio estamos acostumbrados a esa incertidumbre. Tú desarrollas un proyecto cuando quieres investigar algo sobre lo que no sabes cuál es la respuesta. Entonces, ese es el día a día de la experimentación. Tú, si ya supieses cuál es la respuesta, no puedes convencerle a nadie de que te financie un proyecto, ya tendrías la respuesta. Entonces, el método científico es eso, tienes una duda de si algo va a poder ser de una forma u otra, entonces observas, desarrollas una hipótesis, la testeas, sacas una conclusión y corriges la hipótesis. Entonces eso luego pues ¿no?, en esa revisión luego lo compartes con otros científicos y bueno, acaba publicándose. O sea, el método científico es al final es eso, ¿no? Observar la realidad, intentar darle una interpretación y ir corrigiendo. Entonces, aunque para la sociedad esta sensación de incertidumbre haya sido algo difícil, eso es lo que en el día a día la ciencia es su quehacer continuo, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a poner ladrillos que ya sabes cómo tienes que poner encima de otro. Es algo así. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el método científico, la comunidad científica ha podido aportar y puede para esto o otras situaciones, pues tiene mucho que puede aportar en esa búsqueda de, bueno, de soluciones, de ayudar a tomar decisiones que sean coherentes, ¿no? Medidas que sean coherentes, que aunque no sepas siempre exactamente qué va a pasar, pues bueno, pues tienes por principio de precaución o por una previsión de que pueda, pues tienes. Y también yo creo que hemos sabido aportar desde el mundo científico que no estás atado a una conclusión previa
¿no? No tienes, digamos, una ideología que tienes que estar del lado de no sé quién o no sé cuál, no. O sea, la ciencia puede reconocer tanto los errores como los aciertos, porque en principio se basa en observar la realidad y en describirla. Entonces, pues a mí lo mismo que en unos momentos he sido muy crítico con algunas cosas, pues en otro pues no me cuesta ser reconocer los aciertos también que se han tenido, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que puede aportar la ciencia. Y el método científico. Y también todo este proceso, todos estos meses, ha sido como científico, nosotros pues diseñamos experimentos en laboratorio, ¿no? Entonces tienes, ¿no?, que tener a alguien trabajando, puede ser una persona que ya es doctora, un estudiante doctorado, un estudiante, ¿no? Le pides, pues haz este experimento, recolecta todos estos datos aquí y allí, vamos a analizarlo. Aquí ha sido como un experimento en su globalidad, ¿no? Y van llegando datos sin tener que, ¿no?, para nosotros como científicos, ¿no?, el tener acceso a datos de lo que iba pasando, ¿no?, pues poder hacer un seguimiento de lo que suponía tantos contagios, cuánta gente está hospitalizada, intentar entender, ¿no?, el impacto que tenía, ¿no?, pues ha sido, nos ha dado ese margen a aplicar también esa capacidad de análisis de datos para aportar a la sociedad esa interpretación de qué es lo que podría venirnos, de cómo están las cosas, de cómo compara eso, por ejemplo, con una gripe que, ¿no?, en este caso la letalidad es 10 veces mayor, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto también que lo que es la transparencia de datos, mientras que por un lado sí que ha habido una cantidad bastante grande de datos, sí que ha habido otros datos pues que todavía a día de hoy que no son accesibles. No sabemos, por ejemplo, cuando ahora hay fallecimientos, si es de gente que está sin vacunar o si es de gente que está vacunada y en qué porcentaje es, pues porque esa población no ha dado una buena respuesta a la vacuna o porque con el tiempo le ha dejado de hacer efecto, no sabemos. Y eso, a día de hoy, no tenemos esos datos. Y dices, o sea, en otros países, y al menos lo bueno que tenemos es que el Instituto de Salud Pública de Inglaterra o el de Israel sí que saque esos datos, entonces podemos, por terceros países, hacer ese seguimiento de ellos y decir, bueno, pues vemos claramente que el efecto positivo que tienen las vacunas, pero pues hay un porcentaje de los vacunados, que puede ser el 5%, al que no le hace efecto. Pero con datos de Euskadi no sabemos, no se dan, ¿no? O sea, aquí está la Consejería de Salud en sus informes semanales, no nos da esos datos. Entonces, bueno, sí. Entonces, bueno, y sí que igual comentar que ha sido un poco también una sensación rara de estar gente que ni nos tocaba ni nos correspondía estar haciendo ese análisis de datos, estar haciendo eso porque no se estaba haciendo, al menos no de manera pública desde las instituciones, ¿no? O sea, que ese informe, pero una explicación, o sea, los medios muchas veces nos han contactado diciendo, oye, necesitamos un poquito para interpretar los datos porque, bueno, pues hemos estado haciendo eso, dejando igual de otros quehaceres, pero era importante, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho Ausolana, ciertamente, porque es lo que tocaba, pero a veces dices, joder, hasta tal punto, ¿por qué esto no? O sea, es... ¿Por qué no hace quien le corresponde? Pero bueno. Y en esto, el impacto que veo, cómo, ¿no?, las publicaciones de... O sea, en general, la ciencia, cómo funciona, es de otra forma, ¿no? Los medios clásicos es, bueno, lo que decía antes, tú haces experimentos, mandas a publicar, presentas en congresos, y eso es donde se asienta, ¿no?, donde la ciencia sólida se puede, ¿no?, se desarrolla. Pero en esta situación sí que eso es un poco demasiado lento. Entonces, sí que es útil de cara a futuro y van a ser datos sólidos, pero lo que hemos visto es que la ciencia ha participado de una forma distinta en esta ocasión, que ha sido pues por eso, por medio de redes sociales, por medio de medios, ¿no?, como Twitter o de medios de comunicación, y eso tiene el riesgo de que a veces hay mucho ruido, ¿no?, porque cualquiera puede decir algo sin tener de contrastarlo demasiado. En algún momento se han difundido bulos, pero es ágil, es muy ágil. Entonces, en nuestro caso, pues ha sido una forma de llegar, ¿no?, de tener, por ejemplo, los datos de residencias de ayer y al mismo día ya no poder decir, no, mira, estamos viendo cómo caen las muertes en las vacunas, hace falta que nos vacunemos porque estamos viendo el efecto que tiene. Entonces, yo creo que con ese impacto que llega a la sociedad, pues ha sido importante hacerlo y porque, bueno, alguna influencia ha tenido. Y lo que yo todavía no tengo muy claro si ha ocurrido o no es esas evaluaciones o informes internos que uno asumiría que Consejería de Salud o Sanidad estaría haciendo,
pero o están ausentes o los que nos han llegado, que se han hecho internos, pues han sido muy limitados. No, es lo que decía antes, que en otros países hay, ¿no? El Public Health of England tiene cada semana unos informes de folios y folios, y aquí es que no sabemos si se está haciendo ese seguimiento. Entonces estamos tomando las medidas en base al no es el que investiguen ellos, ¿no? Entonces, vamos a inyectar una tercera dosis, pues lo haremos porque en Inglaterra o en Israel se está investigando desde las propias instituciones de salud para ver si es necesario o no. Pero aquí no se está, que yo sepa, o al menos no está llegando a la esfera pública cuando se toman las decisiones. Bueno, es que nos ha llegado el problema que pues tenemos la capacidad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy de tiempo? Pues vas muy bien. Vale, un poquito más entonces, no mucho más. A pesar de lo que he dicho hasta ahora, yo creo que de todas maneras es importante subrayar que la comunidad científica ha sentido el apoyo no solo de la sociedad, sino que en realidad, o sea, somos una comunidad que no vivimos de nuestro ni del aire ni de que nos haya, ¿no? ni de nuestras herencias. Somos una comunidad que estamos financiada con dinero público, ¿vale? Eso yo creo que es importante subrayar. O sea, somos nuestros, de los impuestos que aportamos todos. Entonces, pues por ejemplo, pues tenemos grupos consolidados, que es una financiación que nos da el gobierno vasco, o dinero del ministerio que nos llega de España. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, que esta labor que hemos hecho tampoco es que la hayamos hecho por ¿no?, de forma totalmente altruista, sino que en realidad somos una comunidad que nuestro trabajo se paga con dinero público. Entonces, ahí también hemos tenido esa sensación de que, como tal, aunque en un momento dado tampoco se nos haya dado las instrucciones de que había que hacer esto, pues bueno, pues sabes que estás pagado con dinero público y ves que es un servicio a la sociedad y lo haces, ¿vale? O sea, que no es voluntariado tampoco, ¿sabes? En principio se supone que cada uno tiene sus proyectos solo, pero bueno, hay esa libertad de cátedra en un momento dado para decir también, pues mira, ahora voy a desarrollar o voy a aportar en la parte que pueda para esto. También es una comunidad que está, en teoría, integrada en distintas estructuras, ¿no? Desde los departamentos a las direcciones de institutos, o en comités, etcétera. Entonces, se supone que debiera estar, o sea, yo, pues que no tengo ningún puesto en ningún sitio, soy más, estoy en un departamento, pues he hecho desde donde podría. Entiendo que otra gente habrá hecho cosas desde otro sitio, pero sí que es cierto que la visibilidad, pues a veces, pues lo que decía, ¿no?, pues no se sabe si se están haciendo esos informes o no. Entonces, bueno. Pero sí que ha faltado, en esta situación crítica, que hubiese unos mecanismos excepcionales de integración de todas esas capacidades, lo que decía, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que cuando todos los centros tecnológicos en un momento dicen estamos dispuestos a hacer PCRs, vamos a buscar la forma de que el sistema de salud lo integre, no ha habido esa agilidad, ¿no?, de coger eso e incorporarlo? Y quizás en un momento inicial era porque pensando, bueno, pues ya se va mejor las cosas, no lo sé. Pero bueno, yo creo que es algo que debiéramos a pensarlo, ¿no?, cómo hacer para ser capaces de incorporar eso en el futuro. Y luego tampoco, también me queda la duda, ¿no?, cuando hablaba de esto, de que somos una comunidad integrada de distintas estructuras, yo no sé, por ejemplo, si se le ha invitado a alguna estructura, a alguna agencia científica como Hakimed, ¿no?, que es la Academia de las Ciencias de este país, a aportar en la gobernanza o no el análisis de lo que se ha hecho o no. Entonces, ahí es algo que yo, la verdad es que no lo sé, pero creo que de alguna forma o de otra es importante que se desarrolle esa ¿no?, una reflexión en qué hemos acertado, en qué hemos fallado, no por buscar culpables, sino porque si nos viene otra, y ¿no?, quienes saben de estos temas dicen que pues vendrán otras pandemias, no sé, sabemos si en 3 años, 3 décadas o en 3 siglos, pero bueno, hay que estar un poco preparados. Entonces, bueno, lo que hicimos también, pues una vez más, en una iniciativa espontánea, pues fue un grupo de profesionales, porque no fue solo universitarios, en realidad fue profesionales de distintos ámbitos, ¿no?, desde la sanidad, pero también de humanidades, y investigadores, pues vimos que ya que nadie hacía esa reflexión, dijimos, pues vamos a juntarnos y vamos a hacer una reflexión, ¿no? Y es el libro, ¿no?, el libro blanco que comentaba antes, ¿no? Entonces, esto es un boceto, en realidad, de lo que como país debiéramos hacer, ¿vale? O sea, esto fue un trabajo que hicimos
con nuestros medios, de la manera que pudimos. Eso sí, juntamos a gente con mucho conocimiento sobre el tema, cada uno en su área, pero que tampoco se... O sea, y fue un proceso basado en el método científico, es decir, no, pues tenemos estas observaciones, vamos a contrastarlo, vamos a ver qué pensamos que se podría hacer, pero por supuesto esto se podría extender, ¿no?, con la participación de más gente para como país realmente hacer un análisis de, ¿no?, qué ha supuesto todo esto y cómo se podría hacer mejor. Y la alegría ha sido al menos que ha habido un buen reconocimiento. Sabemos que se ha leído en sitios distintos y que mucha gente la considera muy válido. Bueno, en algunos momentos, algunos capítulos, algunas críticas, diciendo, jo, pues mira, aquí solo habéis trabajado esta parte, la verdad, no, hay huecos en algunos capítulos, y pero bueno, sin ningún miedo aceptamos realmente que es mejorable, porque es que desde el principio además lo definimos. Esto es un primer paso de algo que habría que ir más allá. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque ¿qué hemos aprendido, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Qué haríamos mejor? Que todavía a día de hoy hay tantas cosas que se podrían estar haciendo mejor o que se podrían haber hecho mejor, pero todavía a día de hoy. Y realmente la experiencia nos ha ayudado a aprender. Y sí, ha habido cosas que obviamente se están haciendo mejor, pero hay ejemplos como lo de los test de antígenos, que se llevaba diciendo meses que en otros países estaban dando la posibilidad a la población de usarlos, y hasta hace 2 meses aquí no estaban disponibles a las farmacias. Y cuando han salido los datos del uso, ¿no?, que fueron para agosto, creo que fue para el mes de agosto, que era empezando en julio, los datos fueron que en un momento de pico de ola, casi el 20% de los casos lo detectó la gente de manera voluntaria en sus casas, mientras que Osakidetza detectaba el otro 80%. Entonces dices, ostras, es que ahí es algo, o sea, eso por qué no lo hemos hecho antes. O sea, cada contagio que detectas, paras esa cadena de transmisión. Si todavía esa persona tiene síntomas, se puede estar contagiando a otros, y es que estás evitando muertes. O sea, dices, pero bueno. Y sí, y bueno, comentar también así ya por cerrar, que yo en un momento pensaba con la estrategia de cómo se estaban haciendo las cosas, que quizás podíamos haber ido a una dirección de cero COVID, ¿no?, de realmente limitar completamente los contagios, y está claro que eso es algo que ahora, a estas alturas, cuando el resto del mundo sigue sin hacerlo, países que cogieron esa estrategia como Australia y Nueva Zelanda no son capaces de mantener el tiempo. Pero no porque la estrategia en sí no funcione, porque ellos han demostrado que era posible parar todas las cadenas de contagio, sino porque el resto del mundo no hemos sido capaces de hacerlo. Entonces, bueno, pues esa duda de si aquí hubiese sido posible o no, está claro que solo desde Euskadi no hubiese sido posible, ¿no? Eso, el ámbito mínimo para realmente que algo así funcione tiene que ser un continente, o sea, hubiese sido Europa, y realmente, aunque... yo creo que Europa en otras muchas cosas acierta en cosas que hace, con la pandemia esta ha fallado estrepitosamente, y nosotros que hemos hecho seguidismo sin más de lo que hacía la Europa, pues así nos ha ido, ¿no? Y bueno, pues seguiremos hablando más, pero de momento esto era lo que quería. Muchas gracias, es que le casco, Hugo. Muy bien, pues ahora pasamos a Juanjo. Juanjo Álvarez es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco, secretario y cofundador de Governance, que es un instituto para la gobernanza democrática. Es designado como experto independiente de la Comisión Europea en las áreas de libertad, seguridad y justicia. Es miembro de Jakiunde, que se ha hablado antes, que es de la Academia de Ciencias de Euskadi. Recibió el premio Euskadi Ikaskuntza, elaborado en Kutxa de Humanidades, Cultura y Artes y Ciencias Sociales, en el año 2015. Bueno, y en concreto él nos va a dar la perspectiva de sociedad, derecho y pandemia, una solución o problema. Es que le casco, Aitor, es que le casco, Bogotá. Es que la verdad es que su ahí, en la etiqueta nos que etxetan zaraten guzti dire arratzaldean. También es un placer poder dialogar en familia, presenciado virtual, sobre un campo en el que estamos hablando en pasado, cuando seguramente de la pandemia no se sale como cuando se llega a una meta, ¿no?, que era lo que pensábamos ingenuamente cuando nos decían,
termina el confinamiento y pasamos a la Arcadia feliz, ¿no? También esa es una lección aprendida duramente, seguramente en lo emocional, ¿no? Porque también haría falta un análisis. Me preguntaba yo desde mi desconocimiento por qué no había psicólogos sociales dando una opinión sobre las medidas que se tomaban, ¿no? Porque creo que era importante evaluar esa realidad social, además de la de cada persona, ¿no? Que reaccionamos de una determinada manera en razón de un montón de factores, ¿no? Y tratar de pasar todo ello por el tamiz del derecho exige, en primer lugar, una humildad no impostada, ¿no? El derecho, decía Martín Mateo, Ramón Martín Mateo, un antiguo profesor de la casa de la UPV, luego fue a Alicante y fue un precursor innovador en un montón de cuestiones. Él decía que el derecho tenía que ser, como producto social, una especie de labor de ingeniería social, ¿no? Nos ponemos la bata blanca por tratar de explicar que en realidad teníamos que ser capaces de tender puentes y no diques, ¿no? Hablabas tú, Hugo, de un muro infranqueable, y que el derecho no tenía que ser el problema, sino la solución, ¿no? Es tal vez fácil de expresar y complicado de llevar adelante, ¿no? Pero en relación a la pandemia y las lecciones que podemos extraer, que yo luego es el espíritu constructivamente crítico con el que quería argumentar un poco que de dónde provenimos, qué se ha hecho y sobre todo qué deberíamos de hacer, ¿no? En relación a lo que es el derecho como una manera de ordenar la vida en sociedad, ¿no? Y que casi siempre es más una ciencia forense como la economía, ¿no? Que se ocupa más de decir de qué se ha muerto el enfermo o qué problema ha habido en la sociedad y no de anticiparse a los problemas, ¿no? Ahora hablamos de manera muy fashion de que hay que hacer abogacía preventiva, ¿no? Y eso es muy difícil, entre otras cosas porque en los conflictos en sociedad casi siempre nos movemos más cómodos con que un tercero nos resuelva esos conflictos cuando ya están enquistados y no utilizar energía en anticiparte y tratar de resolverlos, ¿no? Y también hay en la industria de la abogacía y el derecho una tendencia a decir vivimos del conflicto, lo cual a mí me parece un oxímoron insoportable, ¿no? Porque no podemos entenderlo de esa manera. Pero es lo que sucede, por tanto, ese es el primer comentario. El segundo, es muy raro en el derecho, también en otras ciencias, profetizar sobre el pasado, ¿no? Hablar del pasado y buscar un chivo expiatorio y alguien a quien tirar las culpas, y con eso ya también en el derecho buscas un responsable y se acabó. Mangoldas, recordáis el Prestige, el único que hizo algo decente, el capitán, que no tuvo nada que ver, fue el único condenado después de 17 años. Porque hacía falta un condenado para que hubiera responsabilidad civil. Pero buscábamos un chivo expiatorio, ¿no? Perdonad que haya entrado a ese factor, ¿no? Como también se ha manejado, es muy frecuente en el mundo no solo del derecho, pero también del derecho, confundir una suerte de lucidez intelectual con no sé si es un pesimismo obsesivo o un catastrofismo, ¿no? Cuando un abogado o una abogada dice, buah, esto es imposible de ganar, ¿no? Para luego pues sumar méritos, ¿no? Y también es muy frecuente, y también ha ocurrido o está ocurriendo en algunas lecturas de esta pandemia, decir, jo, menudo churro de sentencia dictado, con perdón de la expresión, este juez o este tribunal, ¿no? Un viejo profesor y gran abogado nos decía hace algunas décadas ya que detrás de una buena demanda es difícil que haya un churro de sentencia. Es decir, que el resultado de una decisión judicial no es solo de quien lleva la toga, también es de quienes vienen un lado, vienen otro, actúan e intervienen, ¿no? Y que casi siempre cuando no te ha ido bien, a tu cliente o a la sociedad le dices, vaya churro, ha dictado su señoría, y bueno, yo creo que hay que relativizar todas esas críticas si de verdad creemos que el derecho debe poder servir para ordenar lo que comentábamos, ¿no? Lo segundo es que si para muchas de las cosas que ha comentado Hugo y Aitor en la introducción, todo esto nos ha sumergido en una situación inédita, ¿no? Inédita, ¿no? Como dice Lipovetsky, somos, y lo decía antes de la pandemia, hace creo que 10 años en una de sus reflexiones sabias, decía, nos estamos acercando a un modo de sociedad donde aparentamos ser más autónomos e independientes a través de esa sensación de falsa
capacidad de llegar a todo, incluso de omnisciencia, que te da la tecnología, no la ciencia, que es un engaño, en el sentido de la velocidad a la que va la tecnología y la velocidad a la que vais en la ciencia, ¿no? Que es muy diferente, pero nos ciega la tecnología y luego somos analfabetos en valores cívicos. Lipovetsky decía, vamos hacia una sociedad donde creemos ser cada vez más autónomos, más independientes, y somos más dependientes y más frágiles. Y esto nos lo ha demostrado, ¿no? Al final, y además son un tipo de problemas que curiosamente derivan de lo que han sido libertades logradas a lo largo de la historia, ¿no? Y si nos sumergiéramos en el cambio climático, esa es la evidencia de que es un factor antropogénico, que somos los hombres los que estamos generando con el uso de la libre circulación de personas, de servicios, de mercancías, de capitales, con nuestro modo de vida, un serio problema al planeta, ¿no? Entonces, volviendo a la pandemia y al derecho, esta situación inédita, y me centro en nuestro contexto normativo, porque podríamos ampliar el ámbito y comprobar cómo la geopolítica y Naciones Unidas ha estado missing en relación a lo que es esta cuestión, ¿no? En muchos ámbitos también, desde el punto de vista del derecho y todo el tema de patentes vinculados también a vacunas. Hay muchos ámbitos que cabría abordar desde ahí, pero por solo centrarnos en nuestro campo, yo creo que el derecho no solo no ha estado a la altura, sino que, como vamos a ver ahora, ahora que deberíamos de estar anticipándonos y preparando, pues como son otras instituciones en la vida, ¿no? Nadie quiere utilizar un seguro que paga. Pagamos un seguro para no tener que usarlo nunca. Queremos un sistema de prevención de incendios que no tengan trabajo. Cuando alguien dice coloquialmente cómo viven los bomberos, pues que sigan viviendo bien, que nos acordamos de que necesitamos un servicio eficiente cuando, por desgracia, hace falta, ¿no? Pues también el derecho, si vale la metáfora o la comparación, debería de ser consciente de las lagunas que se han mostrado de manera evidente y ponerse a trabajar, ¿no? Para dibujar un escenario que ojalá nunca sea necesario utilizar legislativamente, ¿no? Yo alguna vez he puesto este ejemplo, pero que sus señorías en el Parlamento se hayan dedicado a regir y a regular la nobleza hace escasos meses, la nobleza, una institución antidemocrática por no democrática, y cuya regulación no confiere a quien ostenta ese rango ni un solo derecho de los previstos democráticamente ni en la Constitución, ni en la Carta Europea de Derechos Humanos, ni en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que hayamos regulado esa cuestión y no hayamos regulado en una legislación ordinaria las derivadas de algo, decía, inédito. ¿Por qué? Lo más parecido fue la legislación en relación al tabaco, ¿no? Que mi libertad individual ya no me hace calte o daño a mí mismo si fumo o si incumplo, digamos, unas normas de comportamiento que me sugieren o incluso un mandato normativo, sino que es que la norma está protegiendo los derechos, libertades y la salud de terceros. La contraposición de intereses entre restricción de derechos y libertades individuales o limitación de las mismas en beneficio de un bien superior, ¿no?, que es la salud pública, ¿no? Nunca nos habíamos enfrentado a una situación así. Y teníamos y tenemos una legislación de excepción, pensada para supuestos de esta naturaleza, que ha saltado por los aires jurídicamente con un pronunciamiento del Tribunal de Garantías, el Tribunal Constitucional, que, bueno, ha dictado una sentencia difícil de entender desde el sentido común. Si resulta difícil de entender para los juristas, ¿cómo no va a resultar difícil de entender para la sociedad, ¿no? Igual tenemos luego ocasión de comentar algo desde ese punto de vista, ¿no? Pero creo que es otro dato relevante, porque también en el derecho, Hugo ponía otros ejemplos, hemos sido muy reactivos, ¿no? Y hasta cierto punto era necesario y obligado la reactividad, porque íbamos conociendo datos y tratando de actuar, ¿no? Pero en toda la vida, también en el derecho y desde luego en la ciencia, ser proactivo, tratar de hacer prospección, aunque caigas en el error, ¿no? Porque de los errores se aprende también legislando mal, ¿no? Pues es un esfuerzo que hay que tratar de llevar adelante y que yo creo que no se ha tenido en cuenta, ¿no? Leía hace poco a un filósofo que me encanta, Irwin Berlin, que decía que en la vida, aproximadamente, lo ponían en estos porcentajes que igual no son tan exageradamente extremos. Decía, en nuestra vida y en cómo nos va en la vida y en cómo reaccionamos en su conjunto con lo que sucede, un 10%
depende de eso, de lo que nos sucede, y un 90% de cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Es decir, que a una misma realidad, a mí me parece un porcentaje exagerado, pero que hay un 90% que depende de un ámbito subjetivo, ¿no? También en la pandemia ha habido colectivos que no se han sentido interpelados. No sé si porque se sentían inmunes, porque pensaban que la historia no iba con ellos, porque no tenían el gen del cinismo social incorporado, el binomio que me encanta analizar, ¿no? Derecho y ética, ¿no? Las desviaciones éticas que pudimos ver en el primer momento en relación a las vacunas, otros comportamientos que han existido desde ese terreno, son un plano de análisis súper interesante. Luego comentaré algún detalle sobre todo eso, ¿no? Pero comentaba antes de empezar formalmente la charla cómo, además de que esa idea tan de Montesquieu, ¿no?, de la división de poderes, ¿no?, que el poder legislativo, el que hace las leyes, no se vea mediatizado por el poder ejecutivo, que es el que gobierna, y que el poder judicial, independiente pero poder también, tenga la capacidad de pautar y de marcar criterios por encima de los otros dos, ¿no? Esa idea de una autorregulación con contrapesos, que está muy bien reflejada porque el primer presidente americano fue un físico que utilizó la teoría de contrapesos llevada al derecho, la transversalidad debió de funcionar en ese terreno. Los contrapesos hicieron que la época de Bush o en la época de Trump, auténticos desatinos que se pretendían llevar adelante, tuvieran la capacidad de ser frenados. A pesar de las bravuconadas de los discursos, Francia tiene un sistema también muy interesante que se puede ver ahora que estamos en el Festival de Cine con alguna película sobre la época de Le Pen y precisamente la invasión a Irak, donde lo que se le decía, si tú di los glamurosos discursos que quieras, que nosotros haremos lo que proceda, ¿no? Entonces, bueno, donde quería descender con todo eso es a que, bien, hemos llegado a entender que las normas deben de pautar unos comportamientos. Y hemos intentado, y digo con un plural majestático, que no tuviésemos que recurrir a la previsión de mandatos normativos, ¿no? Entonces, con pruebas periódicos de cualquier tipo de orientación, pero en este país ha sido especialmente relevante, en donde cuando sabíamos que a partir del lunes una medida restrictiva había entrado en vigor por un mandato imperativo que tiene que imponer una sanción, la foto era X personas agrupadas diciendo la despedida a estas medidas, ¿no? Como si el virus se entendiera de mandatos normativos y que hasta que no entrara en vigor ese mandato normativo se podían seguir estando 14, 15, 30 personas, ¿no? Y eso revela una inmadurez brutal, brutal, porque igual que se puede criticar con toda la lógica a quienes gobiernan y se puede ver que ha habido sinsentidos, ¿no? Cuando el Lehendakari ordena una orden o fija una orden la Semana Santa pasada y pone en la balanza la economía y la salud y dice, hombre, las personas que hayan hecho la reserva para alojamiento antes de tal fecha pueden ir, aunque esté en zona roja, y los que sean después no, dices, joder, ¿cómo me puedes hacer ahora pedagogía social en el sentido contrario? Yo lo digo con toda la humildad de quien tampoco tiene, desde luego, ni la omnisciencia ni la varita mágica para acertar. Es un momento delicadísimo. Pero este tipo de mandatos, ¿no?, en donde solo hemos entendido cuando hay esa imposición de sanciones, es para hacernoslo mirar como sociedad también, porque el derecho no ha estado a la altura, seguro, pero ha habido una gran parte, una parte de la sociedad, pero también una gran parte que solo entendía que hasta que no se publicaba en el Boletín Oficial del País Vasco, eso no causaba efecto. Hijo, yo confundir esa realidad, ¿no?, lo normativo, como si se cambiara la sociedad por decreto, como decía Joasier, ¿no?, es vivir en un mundo de inmadurez respecto a lo que se plantea, ¿no? Y creo que eso es también importante tenerlo presente. Bueno, luego comentaré si creeréis oportuno lo del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero de momento me quedaría con una frase en un voto particular en esa decisión tremenda sobre el estado de alarma que vino a decir el Tribunal Constitucional año y medio después prácticamente del primer estado de alarma, que que ahí había que haber dictado un estado de excepción, ¿no? Es decir, que la manera de atender la alarma es que dejáramos de ser ciudadanía, porque se pueden, por supuesto, ocupar
cualquier tipo de instalación o de superficie, es posible eliminar el secreto de las comunicaciones, desaparecen nuestros derechos de intimidad en el hogar, es decir, una suspensión total. Y dice que eso es más garantista que el estado de alarma en origen, que lo que el estado de alarma generó fue efectivamente una limitación brutal, muy fuerte, como fue el confinamiento, no total con la cuestión de las, de la dimensión esencial de la economía y de las urgencias que hubiera, pero interpreta que como eso de facto era una suspensión, había que ir a un estado de excepción, ¿no? En realidad es una sentencia política. Y dijo Pelayo, el primer magistrado presidente del tribunal, cuando empezó el tribunal, dijo: este tribunal va a resolver problemas políticos con argumentos jurídicos. Y ahora está haciendo lo contrario, está resolviendo un problema jurídico con argumentos políticos. Y eso es tremendo para la credibilidad de la sociedad en la justicia. Tremendo, porque es un sinsentido desde ese punto de vista. Pero ¿por qué hemos llegado también hasta ahí? Porque ahora va a llegar la segunda sentencia, en la que va a decir que también el segundo estado de alarma no fue constitucional, porque se decretó por 6 meses y de alguna manera se instaló en la normalidad la excepcionalidad. Pero si eso fue así, fue porque sus señorías autores de la legislación, es decir, el Congreso de los Diputados, decidió que fuese así. Porque la Constitución lo que dice es que los primeros 15 días del estado de alarma no necesitan autorización del Parlamento, pero las sucesivas prórrogas o las que se pacten hay que contar con el Parlamento. Y el Parlamento dijo que sí, amén, a 6 meses. Luego tú, tribunal, no puedes ser legislador. El legislador es el legislador, división de poderes. Tú no eres legislador. Y sin embargo, se han venido arriba, como se dice coloquialmente, y han decidido hacer este planteamiento, ¿no? Además, en el primero, si eres coherente con la dimensión jurídica que has hecho, la totalidad de las sanciones tenían que ser nulas, y resulta que no. El ciudadano que ha pagado su multa hace que ese acto administrativo ya sea firme y no la puede reclamar. El Tribunal Constitucional podría haber decidido que se aplicaba una nulidad retroactiva atendiendo a la gravedad de la decisión que ha adoptado. No, no ha hecho eso. Y es inentendible. O sea, que el ciudadano que ha pagado de buena fe, pensando que la sanción era correcta y debida y que prefería pagar y olvidarse, ese es el único pagano de esta situación. Y el resto, por circunstancias aleatorias, que no ha llegado la multa y todavía no se ha hecho firme, que no ha iniciado el procedimiento de reclamación y todavía no ha reclamado, cualquier otro tipo de circunstancia ha quedado exento de esto. Es que ni siquiera ha sido coherente en esta cuestión. Pero es que un paso atrás, la pereza legislativa del legislador estatal, que es el que debe regular la restricción de derechos, ¿no? Tenemos una legislación ordinaria que hablaba de afecciones a la salud pública de 1986. También tenemos un código civil del siglo XIX y un código mercantil del siglo XIX que se han ido reformando. La obsolescencia de una ley no viene por la fecha. Pero es que es evidente que la legislación ordinaria no podía prever la gravedad de una pandemia como la que desgraciadamente hemos vivido y la duración temporal de esa pandemia. Y no se le ha ocurrido legislar de manera ordinaria, por un juego de politiqueo, porque al margen de ideologías, el Partido Popular proponía esto. Tengamos la empatía que tengamos con un grupo político, era razonable ese planteamiento. Legislemos de manera ordinaria sobre la pandemia. Legislemos sobre la afección que tiene a los derechos individuales. Hagámoslo. Está el Parlamento abierto, hagámoslo. ¿Por qué no lo haces? Porque lo propone este y se va a poner la medalla. Entonces prefiero mantenerlo así. Entonces es tan lamentable un planteamiento y una utilización de ese tipo de estas herramientas que es, bueno, muy para verlo críticamente, ¿no? Desde ese ámbito, ¿no? Podríamos hablar, y 20 minutos, y la idea es centrar un poco temas para el debate o para el diálogo, ¿no? Pero nuestro Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¿no? Bueno, y todas las decisiones que se han tomado, ¿no? Bueno, primero, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es una sala de 3 magistrados. No solo un magistrado que podemos tener todos en mente, que desde luego yo creo que se excedió verbalmente, incluso en mi opinión involucró su propia parcialidad, porque cuando tú abres al debate público a cuestiones que están sub iudice sobre las que te vas a pronunciar y das una opinión como ciudadano al que tienes derecho como juez o jueza,
pero lo haces en el entorno y en el contexto de una decisión que vas a dictar, eso afecta a tu imparcialidad con toga, no como ciudadano, pero sí a eso. En lo demás, yo no termino de entender por qué el gobierno vasco, si no está de acuerdo con esas decisiones, no las recurre al Tribunal Supremo. Igual que recurres al Tribunal Constitucional cuando no nos dan una competencia o creemos que una ley estatal la ha vulnerado, y dices, este es el juego democrático, eso no es un desacato al tribunal ni tener una mala relación con el tribunal. Yo voy hacia arriba y lo planteo, ¿no? Y tampoco creo además que debamos de convertir a un tribunal en el chivo expiatorio. No lo digo tratando de decir que lo ha hecho bien, porque creo que, por ejemplo, la última decisión sobre los aforos es una decisión que no por la urgencia con la que se adoptó, sino porque sencillamente el parámetro que emplea es el antimétodo científico. Las cosas han mejorado entonces del 30 al 60. ¿Y por qué no del 30 al 100? ¿No? Porque la Comisión Interterritorial de Salud ha dicho que 60. Ya, pero 30-60, los porcentajes han mejorado, pero de manera diferente en Vitoria, aquí en Bilbo o en Donosti, donde hay tres grandes estadios de fútbol, y a lo mejor no tiene por qué ser el mismo parámetro de medición. O sí, ¿no? Lo que ha dicho, como las cosas van bien, de 30 a 60. Y además hace un análisis económico, dice, aquí lo que está en juego es el dinero, y por lo tanto voy a conceder la medida porque pueden perder dinero. Oye, si tú no concedes la medida y pierden dinero, y luego dices que tenían razón porque había que haber ido al 60%, condena al gobierno vasco a pagar esa indemnización. Es decir, que también yo creo que se han hecho cosas con todo el respeto y crítica constructiva de trazo muy grueso, ¿no? Y legislativo, por un lado, no legislando. Ejecutivo, probablemente a veces con un punto de prepotencia, donde yo creo que si en algún momento apreciamos que un político o una política dude y tenga incertezas y que eso no se asocia a la debilidad, es en este momento. Lo que pasa es que eso se confunde con debilidad. Que tú digas, no lo tengo claro, me tengo que ayudar del saber científico y tengo que intentar acumular el mayor porcentaje de información posible para acertar en la decisión, pues, y comunicarla bien desde ese punto de vista y con una autoritas que esté revestida de confianza en un momento tan complicado, pues requiere de un instrumento para el que tampoco estamos preparados seguramente. Y esto ha sido también una prueba de fuego para el ejercicio del Ejecutivo, del Gobierno, muy, muy, muy potente, ¿no? Y en cuanto al Poder Judicial, bueno, no sé, ahí comentaba esa anécdota, podremos comentar otras, ¿no? Pero en realidad había una jurisprudencia ya dictada anteriormente para tener claro lo que cabía hacer o no cabía hacer. Lo que pasa es que es una jurisprudencia, unas sentencias muy, muy complicadas para descender a cada caso concreto. Fijaros, lo que se nos ha dicho siempre, desde hace tiempo, por cierto, incluso con vacunación obligatoria, hubo una decisión judicial en Granada que obligó a 20 familias, a 20 padres y madres, a vacunar a sus hijos en una epidemia de sarampión que estaba adquiriendo estaba generando un problema social importante. Hubo un juez que ordenó la vacunación forzosa meses antes de la pandemia y lo hizo utilizando la legislación ordinaria. Sobre la vacunación voluntaria forzosa, luego a lo mejor podemos hablarlo en un determinado momento, porque hay cinco modalidades en realidad: voluntaria, recomendada, condicionante, obligatoria y forzosa. Son cinco, aunque estamos yendo de un extremo a la otra, ¿no? O a la voluntariedad o al carácter forzoso, que sin duda vulnera y afecta al principio de libertad individual y que habría que evaluarlo, ¿no? Pero lo que se dijo ya con anterioridad a todo ello es que tiene que haber un principio de proporcionalidad. Eso es lo que nosotros llamamos, no sé cómo lo definiréis en la física o en la biología, un concepto indeterminado, que vale para un roto y un descosido. ¿Qué es algo proporcional? Nos dicen, mira, tiene que ser con una triple condición. Para tomar una medida como el confinamiento, para que ese confinamiento sea proporcional y por tanto la restricción de libertades que adoptas estén justificadas, tiene que haber un motivo. ¿En qué altar sacrificas una libertad individual de ambulatoria, de circulación, de lo que fue? ¿En qué altar? En el de la salud pública. ¿Vale? Lo tenemos y por desgracia era evidente y objetivo que ese factor existía, aunque el desconocimiento científico, plasmar la fehaciencia del conocimiento científico en una sentencia es lo más difícil que hay.
súper difícil. Y eso es difícil de entender también para el que no es jurista, pero es muy difícil, muy difícil. Y creo que los abogados han errado a la hora de hacer esa labor de pedagogía hacia el juez o hacia el tribunal, pero es muy difícil. Pero tiene tres requisitos ese criterio de proporcionalidad. Tiene que ser adecuada o idónea a la gravedad de la situación. ¿Y cómo fijas la gravedad de la situación? Pero eso es uno. Dos, tiene que acreditarse la necesidad de la misma. Y tercero, lo que se llama un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que es tanto como decir los costes de oportunidad. Es decir, ¿qué ocurre si yo no hago esto? ¿Qué ocurre si yo no llego a un acuerdo contigo? Los costes de, en este caso, ¿qué ocurre si no adoptamos medidas como el confinamiento? ¿Cuántas muertes hubiera podido haber si no se hubieran adoptado el confinamiento? ¿Dónde está el Tribunal Constitucional para hacer ese análisis? ¿O no les ha dicho nadie las muertes que evitó el confinamiento? No, no ha dicho por nosotros, por la OMS, por organizaciones con conocimiento en esa materia. ¿Cómo traduces esto a una decisión, ¿no? Incluso en un terreno ya más complicado, ¿no? ¿Cómo ahormas la relación entre el saber y el poder, ¿no? Porque según esto entonces, el gobierno de cualquier estado del mundo que mejores científicos hubiera tenido, mejor resultado hubiera tenido con la pandemia, ¿no? Y no sé, vamos al Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Y vamos a preguntarnos si con el conocimiento científico que hay allí, las decisiones políticas han sido las más acertadas. Yo creo que ningún estado, o uno de los estados que más tumbos ha dado en las propuestas de atender a la dimensión de la pandemia. Es un terreno muy potente y muy, muy interesante desde ese ámbito, ¿no? En el terreno del derecho, todo lo que os comentaba anteriormente, ¿no? ¿Es posible con el derecho actual, con el momento actual, pues que un empleado público, como somos nosotros al pertenecer a la universidad pública, ¿no? Se nos pueda imponer una medida, ¿no? La de la vacuna. Yo, como miembro de Yaquinda, ayer estábamos comentando la asamblea, el pleno que tenemos dentro de poco tiempo, y de repente sale en la reunión de la mesa, oye, ¿sabemos si todos los miembros de Yaquinda están vacunados? Y si alguien no está vacunado, ¿podemos restringir el acceso presencial? Esa es la pregunta concreta de ayer respecto a si el ordenamiento jurídico me permite decir reservado el derecho de admisión y a ti no te permito venir al pleno presencialmente porque no te has vacunado. ¿O es posible que en una entrevista de trabajo me pregunten, ¿usted está vacunado? ¿Me pueden preguntar eso para acceder al puesto de trabajo? ¿O me pueden llegar, como consecuencia de que mi trabajo está abierto al público, en hostelería, ya no digamos nada en el ámbito sanitario, en la residencia? Yo soy patrono de la Fundación Matía, ese debate lo tenemos encima de la mesa con las 13 residencias. Si alguien, en uso legítimo de su libertad, decide no vacunarse, ¿qué tengo que hacer con respecto a la cercanía a las personas a las que está cuidando, con cuidados médicos, sanitarios o asistenciales, ¿no? ¿Puedo adoptar en mi decisión como administración o en mi decisión como empresario en el ámbito privado medidas que impliquen un cambio sustancial de sus condiciones de trabajo? ¿Incluso puedo apartarle de la función pública? ¿Puedo sancionarle si no lo lleva adelante? Hay empleos, solo para que le deis una vuelta, hay empleos, los conductores o conductoras de autobuses tienen que pasar por unos reconocimientos médicos, o los que se dedican a los tatuajes tienen que acreditar que no están afectados por la hepatitis porque es contagiosa y porque genera. Es decir, hay muchos ejemplos en la sociedad donde hay restricciones en razón de la actividad que se lleva adelante. Y bueno, hay todo un debate que seguramente lo jurídico es igual lo menos relevante, pero la conclusión final y previa al diálogo al que quisiera llegar es que primero que la ley vasca anti-COVID, que fue consultada a Yaquinda respecto a la opinión que merecía, una ley coyuntural, en lugar de una ley vasca de sanidad, ¿no? Que pudiera ser una previsora también de futuras pandemias, por desgracia, ¿no? Pero que nos tuviéramos que usar, probablemente hubiera sido con lo que cuesta tener una ley, ¿no? Una ley que además, por terminar, siendo una ley correcta sistemáticamente, el problema es que si
como legisladores no había tenido esa pereza legislativa de la que hablábamos, sin un estado de alarma o de excepción, según el Tribunal Constitucional, la ley no es un instrumento válido. No porque lo hayan hecho mal nuestros legisladores, nuestros 75 parlamentarios y parlamentarias en Gasteiz, sino porque no tenemos competencia legislativa para regular aspectos que afecten a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y entonces hay un problema de falta de competencia que solo con el paraguas de una legislación de excepción puedes poner en marcha. Eso es una barbaridad jurídica, porque la competencia sanitaria, de salud pública, de protección civil, es nuestra, nuestra como de otras comunidades. No hablo en terreno de ideología, hablo en terreno práctico. Y si quien tiene la competencia en ese ámbito no tiene la capacidad de adoptar medidas, la inseguridad jurídica es tremenda, tremenda. Y además, la pretensión de actuar con un criterio de territorialidad. Es muy típico esto del derecho. Oiga, pero es que incluso dentro de Euskadi las medidas han de ser las mismas en Albacisqueta, que viven 50 personas, que en Bilbao, con la densidad poblacional. No. No, el ejemplo del toque de queda final, ¿por qué el gobierno vasco no hizo como el gobierno navarro? Que es preguntarle al TSJ, oye, estas asimetrías a lo mejor implican que no debe de dictar toque de queda en la totalidad del territorio navarro. Y sí, en 15, en 20 o en 18 municipios, y le dice el TSJ, por ahí vas bien. Entonces, aquí deberíamos de haber hecho eso. ¿Y qué pasa si fruto de la movilidad de la gente joven se van de Getaria a Azcoitia? Pues tendré que ir detrás de ese movimiento y decretar también un toque de queda en los movimientos que comprobemos que se han producido. Pero lo que no cabe, poner este ejemplo para significar que no puedes pretender que como somos un Estado en el que nos integramos, hay que legislar igual para Cádiz que para Guipúzcoa. No tiene ninguna lógica hacer una lectura en clave de poder político, del derecho, y discutir sobre la titularidad de la competencia cuando estamos hablando de salud. Es que suena obsceno que ese sea el debate, porque lo que queremos es eficiencia, instrumentos para ser eficientes en ese terreno. Y el derecho ha hecho todo lo contrario. Por eso preguntaba yo retóricamente solución o problema, porque ha sido más problema, ha generado mayor consumo de energías, ha retardado la solución y ha planteado situaciones muy llamativas, ¿no? 5 tribunales de justicia de diferentes lugares interpretando la norma de manera diferente. No es normal, ¿no? Entonces, bueno, no hemos estado a la altura. Hablo en el campo del derecho, ahí hay unos deberes pendientes para llevar adelante y espero que en algún momento se active el mecanismo de responsabilidad y realmente se avance en ese terreno, ¿no? Entonces, es una postura críticamente constructiva. No pretendo, pues, desde luego, con esta reflexión buscar un culpable o un responsable concreto, sino en su conjunto me parece que es poco edificante lo que ha sido la respuesta desde el mundo del derecho a esta situación. Muy bien, es que de casco, Juanjo. Bueno, pues entonces ahora pues nos toca a nosotros, como hemos dicho inicialmente, pues tiene la libertad de poder comentar, preguntar lo que os venga a la cabeza, ¿no? ¿Quién se anima a lanzar la primera pregunta? Venga. Si no, mientras tanto, sí. Yo tengo ganas de comentar. Es que en clase, cuando hacemos el segundo, si no señalas a alguien, pues avanza la cabeza, no sé si os pasa a vosotros. Pero al final. Dice, bueno, me he dejado para. Perdón, Hugo, es que no, comentarios. Es la idea. Vamos a lanzar luego la pregunta. Tendrá más interés lo que voy a decir, pero voy a decir yo. No, por favor. Simplemente por empezar, o sea, primero quisiera agradecer una visión que no es la común que hemos venido teniendo, ¿no? Que es una visión demasiado exagerada, estrambótica, de prensa amarilla. Y creo que la visión científica de gente un poco reflexiva como nosotros es una visión, a ver si me entiende bien el término, porque no lo es, humilde. O sea, no es humilde, o sea, es el de verdad, ¿verdad? Pero el reconocer la incertidumbre me parece importantísimo. O sea, porque si no es que no haría falta nadie para decidir. Ya existen hoy en día herramientas informáticas para decidir con datos, ¿no? Entonces hace falta la incertidumbre, ¿no? Y esa gestión de la incertidumbre.
Y en el terreno concretamente de la parte legislativa, yo ahí sí que tengo muchas dudas. Tengo dudas porque ya hace poco debatía con un amigo mío que es abogado y es un abogado que creo que es muy bueno además en su terreno. Y este decía que es que faltaba una legislación porque el poder legislativo había sido, no sé el término que utilizaba, pero vamos, más o menos vago, no haber querido legislar cuando tenía que haber legislado, porque luego el poder legislativo se tenía que adecuar a las leyes que existían. Yo me quedaba así y decía, bueno, vamos a ver, o sea, sí, pero no. O sea, en este país, cuando ha habido necesidad de tener una laxitud en la interpretación, la ha habido, incluso de manera exagerada, ¿vale? Se ha hablado de ámbitos, de no sé qué, cuando en realidad el derecho lo que afecta es a la persona. Y en momentos en los cuales creo que era importante tener una capacidad de interpretación subjetiva, no se ha sido valiente como para cometer esa función, ¿no? Entonces, eso por una parte. Desde la parte vista, digamos, más estadística, más científica, me parece que quizá por intereses, ¿no? Y el interés cuanto más materialista sea, es más claro, ¿no? Y hablo materialista en el terreno político, en el terreno económico, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha ido a sacar conclusiones que ya estaban sacadas de antemano, ¿vale? O sea, se ha ido a reafirmar conclusiones utilizando estadísticas que digo, pero vamos a ver, o sea, si el problema este es muy complejo, tiene que tener cantidad de variables, incluso muchas variables que son desconocidas. ¿Cómo se puede sacar una conclusión en base a que hay más afectados en Madrid que en Bilbao, que en Bilbao que en Madrid? Bueno, o sea, habrá mil variables, ¿no?, que analizar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido creo que hemos sido demasiado permisivos, ¿no? Permisivos con una prensa, y sí que creo que la prensa ha tenido una gran responsabilidad. Cuando se generaliza siempre se cometen injusticias, ¿verdad? Pero de manera general creo que la prensa en este país es demasiado amarillista. Busca la sensación, el sensacionalismo, ¿no? Y entonces busca sacar conclusiones que además, como la prensa está claramente de una tendencia, pues va a buscar ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, eso es un poco las ciertas reflexiones que a mí me vienen y no sé qué pensáis al respecto. Y concretamente, Juanjo, a ti la pregunta sería eso, o sea, el tema de la legislación, que quizá tenga que ser una lección aprendida y ahora ya que exige a todo lo pasado que exista, ¿no? Bueno, me parece, si me permites, ¿cómo era tu nombre? Manuel Arcato, creía que era así, pero prefería. Yo creo que es un elemento clave, porque si la soberanía popular reside supuestamente en el ámbito legislativo, y si supuestamente este legislativo debe atender a las necesidades de un Estado que se dice social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad, es inentendible que, sabiendo como han conocido, porque todavía en el primer estado de alarma podemos decir, bueno, es que nos ha pillado en shock, ¿no?, a todos, vale. Pero una vez que, hace ahora ya más de un año, se produce, bueno, la desgraciada circunstancia de volver a recaer, si puedo emplear esa expresión, ¿no?, y las olas sucesivas, que mantengas la inacción, no tiene, primero, no tiene un argumento desde un punto de vista de motivación jurídica; segundo, supone una irresponsabilidad que tú no desarrolles. Es que hay que recordarles a sus señorías que la Ley General de Sanidad del 86 estaba pensando en situaciones de infección que afectan a una persona que, con autorización judicial, ha de quedarse recluida en casa o en un tratamiento, pues en la zona de infecciosos de un hospital, por esa vertiente. Estaba pensando en un hecho individual, no en un hecho colectivo y pandémico. Y una ley de cuatro artículos
ley orgánica, que es la Ley de Medidas Especiales de la Salud Pública, también piensa exactamente en lo mismo. Y entonces dice, no, pero como se dice, cuantas medidas sean oportunas ya, pero está hablando de los individuos infectados. No está planteando una actuación colectiva. Que tú no seas capaz de decir, voy a actualizar con la información y el conocimiento que ya puedo tener hoy, un panel de instrumentos legislativos, de actuaciones, en una gradación. Por ejemplo, la ley vasca hace esto, ¿no? Dibuja hasta 5 escenarios que entiendo que han tenido una base científica y va graduando las medidas que pueden ser objeto de adopción. Y no hacerlo y decir, porque ahí el gran problema también es la confusión entre el legislativo y el ejecutivo. Es el ejecutivo el que marca, en el caso de Madrid, quien dice, ustedes sin el estado de alarma ya tienen herramientas. Le estoy diciendo que estas herramientas no me permiten atender a lo que es una situación concreta. Y uno tengo, estoy completamente de acuerdo contigo, en titulares donde me da igual sea quien, de quien hablan es de Urkullu o de Revilla o no sé quién, y nominalizan la pugna entre Urkullu y no sé quién afecta a la cuestión de las mascarillas. Mire, el gobernante tiene que hacerlo anclado en una decisión científica y tiene que ver qué margen de maniobra tiene en la norma. Y ahí es clarísimo. O sea, que han declinado su responsabilidad y su competencia. Y es muy difícil de entender. Pero es más, yo la ocasión de dar una sugerencia, cuando desde aquí criticábamos esto, y lo criticaban también de manera importante parlamentarios de Gasteiz y el gobierno, digo, bueno, existe la posibilidad de que un parlamento autonómico proponga al gobierno central una ley. Mire, yo no tengo competencia, pero los 75 parlamentarios de aquí les proponemos a ustedes, que son 350, que por favor se remanguen y se pongan a hacer. Y como no están por la labor, hemos preparado este proyecto de ley, que yo no puedo aprobar porque no tengo competencia. Tengan ustedes. Esto está previsto. A mí me hubiera elevado la dignidad como decir, jo, tenemos unos parlamentarios y parlamentarias que como ven que no llegan, pero los de enfrente no lo hacen, trabajan, buscan una propuesta de norma y la trasladan allá. Y ahora vete tú a decir que no tomo consideración esa propuesta. No deberíamos de llegar ahí, tampoco hemos llegado porque no lo han querido hacer. No sé si porque se interpretaría políticamente que iba a llevar a Madrid una propuesta, yo qué sé, cualquier lectura de las políticas con minúsculas que a mí cada vez me disgustan más, porque la política tiene que ser una caja de herramientas que sirva para resolver problemas, no para generarlos, ¿no? Pero ya que los 350 diputados y diputadas en Madrid no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en tramitar de urgencia, hasta con un decreto ley que luego fuera validado, así se están haciendo las leyes. Llevamos 84 decretos leyes, 84 decretos leyes, que son leyes que las hace el Ejecutivo y las trae al Parlamento para validarlas. ¿Y por qué no has hecho esto? En un caso donde la urgencia era evidente. O, por supuesto, basta recordar que en 8 horas de una noche memorable, entre comillas, se modificó la Constitución cuando Bruselas ordenó que había que modificar el 135 porque si no, no llegaban los fondos europeos. Joder, nos pusimos de acuerdo. Hablo en plural majestático para ello. ¿Por qué aquí no ha habido ese impulso, no? Para justificar que ante la gravedad de la situación la ley tenía algo que decir. Es difícil de entender, pero el resumen es que como el legislativo no tiene responsabilidad, yo no puedo reclamar responsabilidad por inacción, que es lo que cabría en algún momento pedir. Y a ver qué dicen sus señorías los jueces. Oiga, responsabilidad extracontractual. Usted que puede haber adoptado medidas para que esto no hubiera llegado, ¿por qué no lo ha hecho, no? Pero, bueno. No tiene esa responsabilidad por el judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional lo está haciendo en muchos casos. Está derivando responsabilidades a la Administración por legislación positiva, es decir, por legislación que ha dictado y que es incorrecta o ha generado un daño, como también cuando no ha actuado. Entonces, o sea, si lo está haciendo en otros planos, que no vienen al caso ahora, pero que tienen que ver precisamente con el sector energético tan en boga ahora, ¿por qué no lo haces en el terreno de la salud, no? Pero bueno, el reproche me parece que es absolutamente justificado y que por lo menos debiera de servir para que, salvado
este momento y cuando ahora podemos tener más tranquilidad, aunque creo que habría sido necesario adaptarlo antes, se hiciese ahora, ¿no? Para aprender como lecciones del pasado algo que es evidente, que es debemos de tener una herramienta normativa que no tenemos, ¿no? Creo que no voy a ser demasiado largo. Comentabas, ¿no?, como no ha sido suficiente que hubiese una capacidad científica fuerte en Inglaterra para que se hiciesen bien las cosas. Yo creo que es cuestión de que es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, la ciencia estaba allí, pero los políticos en Inglaterra han dado unos vaivenes, empezaron de vamos a dejar que se contagie todo el mundo, ¿no? O sea, no, como decía ayer Félix Tubía, esa idea de qué es esto de que el 98% de la población nos sacrifiquemos para que el 2% no se muera, ¿no? Es un poco lo que Boris Johnson planteó en un principio, pero claro, se dieron cuenta de que no solo que se muera, es que colapsas los hospitales, entonces se cambió. Entonces, igual, por ejemplo, en el ejemplo de Dinamarca, que sí que ha estado haciendo una cantidad de test brutal y que se ha escuchado más a la ciencia, ahí los políticos sí que han dirigido mejor. Pero bueno, que tampoco hay un ejemplo de decir eso es lo perfecto, yo creo que al menos en Europa no hemos conseguido. Pero sí quería otro comentario hacer con esto de la Ley Orgánica de Salud Pública, que, bueno, en estas charlas que hubo ayer también, es que se desgranó mucho, cómo en Navarra, por ejemplo, cómo se han llevado en esta última etapa, cómo se han llevado las propuestas de restricciones o regulaciones al tribunal y cómo el Tribunal Superior de Navarra ha ido en sus lecturas, en sus respuestas, ¿no? Y por lo que entendí ayer, pero claro, no es mi ámbito, entonces lo saco sobre la mesa, esa Ley Orgánica de Salud Pública sí que reconocía el juez que sí que posibilitaba limitar no solo infectados, sino también contactos de los infectados, pero era importante que el razonamiento, ¿no?, lo que decías, que tiene que ser razonado, necesario, proporcional, que eso estuviese bien argumentado a la hora de llevarlo, ¿no? Y es eso que creo que, claro, sí. Quieres razonar para que el juez te dé la razón, si te lo trabajas vas a tener, lo que decías, una sentencia que no sea un churro, pero igual si haces rápido y sin informes serios de cuál es la situación de la pandemia, entonces es cuando hemos visto las respuestas que es las que seguramente le apetecía a ese juez dar, pero es que se le ha dado la oportunidad de hacer eso, ¿no? O sea, no ha sido tanto cuestión solo suya. Sí, estoy completamente de acuerdo. Perdón, Hugo. También en la decisión que fue medida cautelar, todavía no hay sentencia sobre el fondo, con la cuestión de la hostelería, ¿no? Y cuando se tumbó una terminología también muy, muy poco edificante, pero que ha causado furor en la prensa y luego ya en la ciudadanía, la idea de que se ha tumbado, ¿no? Como un símil pugilístico, ¿no? Como si estuviéramos pegándonos unos contra otros a ver quién gana o quién tiene más fortaleza, y no fuera esto una cosa que todos debemos de compartir, ¿no? O sea, ni entiendo un gobernante quiere restringir una libertad porque sí, ni un juez quiere pensar todavía de buena fe poner zancadillas por poner zancadillas. Pero si tú no demuestras que es en el ámbito de la hostelería donde los contagios se han producido, la restricción que afecta a los horarios, puedo creerle, pero usted me tiene que acreditar en la complejidad que tiene la acreditación. Sí, y con las incertidumbres que hay, etcétera, pero en el caso, ¿no? O sea, sí. Yo creo que luego el diálogo entre poderes, porque yo he visto los recursos y son unos recursos iguales, igual que cuando tú estás discutiendo uno contra otro, y yo no plantearía eso como un recurso, sino como un diálogo. Oiga, quiero hacer esto, y no es un capricho intelectual ni político, tenemos esta situación, tengo estos datos. Quiero que usted me aporte seguridad jurídica respecto a cómo hacer, que es lo que se ha hecho en Navarra. Le dicen, no me dicte una sentencia, sino un dictamen. Dígame usted, señor juez, ¿qué necesita para fundamentar algo? Porque todo esto, bienvenido sea, porque vivimos en democracia. Y alguien, me tocó hace poco hablar en público, porque el portavoz del gobierno vasco, al que conozco de hace años, criticaba al TSJ por invadir competencias del Ejecutivo. Y yo decía, no, cada uno tiene un papel en democracia. Todo acto de un Ejecutivo, de un gobierno, es controlable, y que siempre sea así, por un juez, porque si no viviríamos en arbitrariedad, que no sería democracia.
Otra cosa es que, por supuesto, una decisión de un juez sea susceptible de sana crítica, por supuesto que sí. Pero volviendo al punto anterior, este no era el momento de ver quién gana, o si es un pulso, como también se ha dicho en prensa una y otra vez, entre Urkullu y el Tribunal Superior de Justicia. Es el momento de un diálogo, que es lo que se hizo por los servicios jurídicos de letrados y letradas del Servicio Navarro. Quiero decir, oiga, estamos en esta idea, ¿me ayuda usted a bajar a la letra pequeña y a plantearlo? Y dice, pues mire, precíseme usted de estos detalles, y lo han ido haciendo. Entonces, es una idea de no lucha entre poderes, a ver quién gana o quién tiene más fortaleza, sino un planteamiento que, y tenía razón este magistrado, en que en una interpretación de la norma, de la del 86, y esta idea del artículo 3 del Código Civil, ¿no? La interpretación de las normas conforme a la realidad del momento en que han de ser aplicadas. Puedes llevarlo adelante. Lo que pasa es que estamos hablando de derechos democráticos y derechos de los ciudadanos, con una razón de absoluto peso para limitarlos, pero que requiere del juez que la autoriza una argumentación. Y ahí, otra vez, ha habido austeridad en la argumentación. Una mezcla de austeridad, de decir yo estoy aquí y que me diga que no, y creo que también al final una lectura equivocada, porque alguien dice qué debilidad del gobierno, otro qué mal gobierno, otro qué juez chapuza, y a mí ese tipo de debate me resulta tan estéril y tan poco útil en términos de lo que tenemos entre manos con relación a la pandemia y el derecho, que es un poco frustrante, ¿no? Y es que además ha calado esa sensación de que realmente no se podía hacer nada. Pero luego yo, es que el caso de Navarra no tenía tanto conocimiento y dices, pero es que si han sido, o sea, con la misma ley orgánica, ¿no? Haciendo, razonando bien y llevándolo bien, han demostrado que era posible hacer unas, ¿no? Tomar unas medidas y tener esa conversación y ves eso y dices, pero entonces aquí, ¿por qué no? O sea, pero no solo eso, recuerdo en el devenir de la pandemia hemos tenido nuestras elecciones en julio del año pasado. Yo viví un poco la intrahistoria de aquellas elecciones y el debate político. Me acuerdo que en Ordizia en particular había un foco importante. Y entonces el debate la víspera era, ¿y qué pasa mañana si alguien infectado sale de casa a votar? Pero tienes al Tribunal Superior de Justicia cerca de tu casa. Habla, expone el problema y solventa la cuestión democrática de que el derecho al voto se garantice, que es posible. Respecto de, háblalo, no te encorsetes en tu campo. En esto, esta austeridad emocional tan vasca nuestra también ha desgraciadamente gripado un modo de trabajar que debiera haber sido más de cooperar que de competir. Parece que estábamos en una competición, ¿no? A ver quién tiene más poder, ¿no? Y es que ese término queda desprovisto de todo sentido cuando de lo que estamos hablando es de vidas, de salud pública, ¿no? Y yo creo que ahí también es una lectura a evaluar y que con el tiempo merece la pena. Y que luego no se resuelve, en mi opinión, diciendo este señor es un impresentable, términos que se emplean así, o este otro no sé qué. Yo creo que eso muy auspiciado por los medios, porque además según qué medio leas, vivimos en la arcadia feliz o vivimos en la catástrofe absoluta y ya somos mayores. Lo que pasa que también ese sería otro tema. Si los medios de comunicación hoy día están para satisfacer nuestras necesidades de identidad o para informar. Y efectivamente, ¿al servicio de qué están? Pues de que yo estoy en esta idea y lo que quiero es que me insistan en esta idea, porque esta es mi tribu y mi campo, y leo aquello que me reafirma en mis ideas, ¿no? Y el otro, no. Entonces es otro problema de seria ausencia de cultura democrática que la pandemia lo ha puesto también de manifiesto, porque lo que la gente preguntaba a Hugo era, ¿estos del libro blanco de qué tribu son? ¿Estos qué están buscando? Te habrá llegado porque llegaba diciendo, estos intentaban hacer una lectura política, o según en qué medio saliera un comentario, y dices, bueno, es tan ruin, permitidme la expresión, ¿no? Tratar de buscar, a ver, ¿quién ha colonizado a este grupo que ni nos conocíamos presenciado personalmente entre nosotros y que sumamos pues ese punto de solidaridad de lo que fuera, y que se intentara averiguar esto, como si a partir de ahí se legitimase o deslegitimara lo que se recogía ahí? Ese es el país también que tenemos en muchas cosas, hasta en esto, que es un poco triste, pero funciona así, ¿no? Yo creo que con la práctica iremos cambiando un poco a poco este país, a ver, lo intentaremos.
Bueno, ¿quién se anima? Pero es que tampoco ha habido tanto reconocimiento, a ver, vamos a ser sinceros. Nos han llegado pues de que incluso desde lo que es la gente que trabaja en salud pública dentro de Consejería de Salud, que les pero no nos ha llegado ningún reconocimiento de forma expresa. Hasta allí no llegaremos, yo creo. No, o sea, yo creo que de gente de distintos ámbitos nos ha llegado a decir, pues lo habéis currado, es un trabajo muy bueno, ahí se recogen muchas cosas importantes. Si está teniendo un impacto en las decisiones, ahí ya, es que por eso digo que ni cuenta corriente ni siquiera palmadita a la espalda, siquiera, de forma abierta. Entonces, no, pero a veces es un poco por esto que comenta igual Juanjo, ¿no? Que parece que... que o perteneces a alguna tribu para contribuir o como que eres invisible o no sé muy bien, ¿no? Como, pero bueno, al final es algo que está hecho con la voluntad de aportar y está ahí público, ¿no? Está en la web, sabemos que ha habido un montón de descargas, que mucha gente lo ha leído, sabemos que distinta gente en distintos momentos se ha referido a ello en la plaza pública y diciendo, pues esto me parece muy potente y esto, ¿no? O sea, ha llegado, o sea, para ser algo que se ha generado, que se ha gestionado de una forma completamente espontánea y sin ningunos medios, yo creo que ha llegado lejos y que esperemos, y es lo que decía, esperemos que cambiemos esa forma de ¿no? este país en esa sensación de que funcionamos por tribus, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos clave es que estábamos de todas las tribus aquí y que además ni siquiera era relevante, o sea, lo importante no era de ser una tribu, lo importante era, pues necesitamos a alguien que haga algo de derecho, pues yo estaba hablando con Íñigo de Miguel, que le conocía a Juanjo, entonces se crearon así las redes entre gente conocida y llegamos hasta donde llegamos, quedaron huecos, entonces bueno. Es una aportación en que se pueden hacer las cosas de otra forma y que a futuro yo espero que cale y que en más aspectos se sirva de ejemplo para enseñar que se puede hacer las cosas de otra forma sin que sea compartimentalizado, porque es que ocurre todavía pues esta misma charla que comentaba, esta misma actividad que hubo ayer, pues yo te echo en falta allí porque hubiese sido, o sea, cuando consigues que haya gente de muchas visiones, el debate es más rico. Y lo que vaya a salir va a ser mucho más rico. Entonces, ¿no? Que a la hora de que crea que generamos eventos o no, que traemos a gente, siempre si lo centramos en una tribu, en quienes son cercanos, pues poco vamos a aportar. Vamos a aportar nuestra visión para reconfortar nuestra visión del mundo, pero no se cambia. Entonces, bueno. Y respecto a la otra parte. No, tampoco ha cambiado desde aquellos momentos hasta ahora mucho las cosas, no, siendo sincero, no. Pero bueno, da igual, yo creo que
la voluntad de aportar sigue estando y es útil, aunque no haya alguien que reciba esa voluntad al otro lado, ¿no? Porque no solo, ¿no? O sea, yo creo que la gobernanza va más allá solo que lo que es el gobierno en sí, que el poder ejecutivo es la sociedad, es mucho más que solo la... ¿Prefieres ese cambio en la sociedad? Yo... Sí, incluso en los medios, que bueno, ¿no? Hoy como no es una jornada de comunicación, hablando de comunicación, yo ni he entrado, porque es que da para muchas horas de hablar, y voy a dar sin más un pequeño matiz. Yo creo que lo que falla mucho en los medios es algo que en algunos momentos la ciencia falla también, es que no se... que está muy precarizado. O sea, la gente que está, los periodistas, que están haciendo el trabajo el día a día, están viviendo, no sé, o sea, tienen unas condiciones tan precarias... Que ni tienen tiempo de formación, o sea, por ejemplo, en la pandemia es que no han, o sea, muchas, y ahora con esto del volcán, o sea, hoy es barbaridades, porque estás poniendo a gente que no tiene conocimiento en unos temas a hablar en directo sobre esos temas sin darle tiempo a preparárselos, porque tiene que cumplir unos, ¿no? Unos plazos ya, entonces es que es imposible que se hagan bien las cosas cuando está precarizado, entonces mucha parte de ellos es eso, pero ni todo, a pesar de eso, hemos visto desde la comunidad científica que ha habido una atención a, bueno, y a un acercamiento de querer entender, ¿no? Y de buscar directamente en las fuentes, y esto por qué es así, ¿no? Y, o sea, sí que hay, yo al menos desde los medios sí que he visto una receptividad, pero claro, súper condicionado por esa precariedad que es que no da margen para mucho. Entonces estamos creando, o sea, ahí es una especie de monstruo el que le lanzamos a la sociedad muchos mensajes que sin más... A ver, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa noticia rápida, a ese titular atractivo? Cuando están escritas a veces sin tiempo y sin medios las noticias, y luego, pues como pasó, no sé, igual alguien vio, en un momento era portada del medio más grande de este país una noticia que era una burda representación de los datos, simplemente porque quien lo había trabajado había cogido los datos. Es, bueno, yo lancé un tuit sobre eso que dio bastantes vueltas. Porque es que era titular algo que era completamente falso, pero seguramente es que ni era por mala intención, era por haber cogido el dato y dices, bueno, pues como solo sabemos ese 5%, hablamos de eso, pero es que estás hablando de que no tienes ni idea del 95% de los contagios donde ocurren. Entonces, muchas veces ese monstruo llega, ¿no? Y acaba mandándose a la sociedad unos mensajes que realmente no tienen ninguna base de nada y no sabes hasta qué punto es realmente por mala intención o por no tener, no sé, pero bueno, como no es una jornada de comunicación tampoco entraría mucho más. No, pero yo sí creo que me incluyo dentro de la sociedad respecto al mundo científico, la sensación de gratitud existe porque desde el desconocimiento, ¿no? Y el temor en el que vivíamos, encontrar personas que han sido capaces de explicar, de razonar, de exponer por dónde puede avanzarse y por supuesto en lo que ha sido ya el desarrollo de las vacunas, ¿no? Yo creo que todo eso aporta una autoritas a la dimensión científica que teníamos ahí un poco retranqueada, ¿no? Como, bueno, esto es una élite que está por ahí haciendo sus cosas, ¿no? Y que son casi un fin en sí mismo y yo creo que comentaba antes, si utilizamos como instrumento y herramienta de consumo hedonista una derivada de la ciencia, que es la tecnología, pero la ciencia la veíamos como algo que ahí está, ¿no? En alguna universidad por ahí, y eso también creo que sobre los políticos y en relación a lo que es la dimensión de presupuestos les pone más difícil arbitrariedades en relación a esa cuestión, ¿no? Yo creo que una de las lecciones positivas de la pandemia va un poco en esa línea, y también creo que particularmente nos ha quietado. Y no quiero parecer populista ni demagogo, pero lo sé por, entre otros, Félix Zubía, que es de mi pueblo de Zumaya, que es un plasaguisón como ninguno. Las personas han estado a la altura de las circunstancias y muy por encima, y eso lo decía Jean Monnet, nada es posible sin las personas, pero también se dice nada subsiste sin las instituciones, y la institución y la gestión, a mí me ha parecido una frialdad con quienes han estado a ese nivel y una ausencia de capilaridad a través de mandos intermedios para lograr una cohesión en torno a eso, que eso no se aprende en la London School o en
o en el Instituto de Gobernanza de Georgetown, sino que es una cuestión de personas, ¿no? Entonces, creo que esa cuestión, la orfandad respecto a un punto de empatía de quien gestiona hacia quien está dando todo lo que da, que no requiere de focos, requiere de otro tipo de cosa, me parece que es otro deber pendiente ahí, porque la sociedad sí que lo ha hecho. Los balcones era una reacción emocional, pero en el fondo todos después miramos hacia lo público en particular, ¿no?, como algo que nos ha protegido y salvado, ¿no? Y eso creo que también eso es un valor cohesionador social muy potente. Pero en la gestión, ahí sí que ha habido un punto de elitismo alejado de lo que es el trato con las personas. Y las personas en un departamento, en una institución, en una empresa, en un aula, son capaces de hacer variar dinámicas de grupo. Y eso es, creo que la pandemia en eso nos deja también un debe potente. Porque se ha impuesto un principio de prevención. El político y la política tiene tanto temor, ¿no?, al reproche que se le puede hacer, que se enclaustra. Joder, y así que no comete errores. Y su jefe de gabinete, que es un jefe de comunicación o jefa, le dice: espera, frena. Y no hay ruedas de prensa porque no quieres preguntas incómodas. Incómoda puede ser una pregunta en la que te diga: jo, no lo sé, lo tengo que mirar, ya te diré, ¿no? Algo que en un aula también lo puedes decir. Cuando eres joven te da apuro, pero puedes decir: jo, lo tengo que mirar, creo tener la idea, mañana te lo respondo analizándolo. Eso es ser responsable también. ¿Y por qué no en la política? Por la cronocompetencia. Todo hay que resolverlo para ahora. Y si no eres capaz de hacer eso, no estás haciendo bien tu papel. ¿Por qué? Y en un campo tan lleno de incertezas como este, donde ni la dimensión científica está clara, ¿cómo puedo pretender que tú seas omnisciente si no estoy buscando eso? Pero son corsés que son difíciles de superar, pero que también creo que la pandemia nos debería de ayudar. No sé si lo lograremos o no. Sí, yo espero que vaya a haber un pozo de todos esos aspectos. Y lo que no espero es que esos cambios, ¿no?, ese reconocimiento que de la noche a la mañana vaya, ¿no? De momento no lo ha habido, pero aunque sea de aquí a 5, 10, 15 años, yo creo que esas cosas acaban transformando la sociedad. Creo que es difícil que los cambios ocurran tan rápido, pero sí espero que los pozos de todos esos aspectos de alguna forma pues sirvan para que de aquí, pues en las elecciones, igual de aquí a 12 años, el partido que esté pidiendo más, ¿no?, poner más recursos en ciencia, vaya a ser valorado por eso más que otras cosas, porque en las últimas elecciones, por ejemplo, pues no parece que se valoraba mucho, ¿no?, quien estaba hablando de aumentar el I+D, y además es que hasta se inventaban, o sea, bueno, los números que se proponían eran menos que los que se habían propuesto en las elecciones anteriores. Hubo una serie de cosas que decías, a ver, ya que en las elecciones anteriores habías prometido que ibas a dar más que lo que estás prometiendo ahora. Pero bueno. ¿Quién se anima? Hace un año, aquí en esta misma, organizamos una mesa redonda similar a esta, también con opiniones diferentes, dispares, y hablando de las vacunas, había gente experta, evidentemente, gente. Hablando de las vacunas, decíamos que era prácticamente imposible, bueno, obtener una vacuna en los próximos, bueno, años, que había que esperar, o sea, que esto iba para largo, y que ha pasado un año y estamos todos vacunados. Hablando de la incertidumbre, ¿no? Qué difícil es predecir las cosas. Vivimos en un mundo incierto, pero por otro lado, qué sorprende, qué capacidad del ser humano de ser capaz de desarrollar semejante empresa en tan poco tiempo. Y también, no solo, estamos analizando las miserias, ¿no? En épocas de crisis salen a la luz todas las miserias, pero también yo creo que salen a la luz cosas buenas que tenemos, ¿no? Entonces quería comentar un poco, a ver si podéis comentar el tema de la impredictibilidad, y luego de qué elementos consideráis que han sido o que hayan salido fortalecidos, ¿no?, en esta sociedad, ¿no?, después de este, bueno, en este periodo de crisis que todavía seguimos viviendo.
porque evidentemente el futuro es impredecible, no podemos predecir, pero hemos sido capaces, o la sociedad, o la ciencia, los científicos han sido capaces de desarrollar algo que a corto plazo parecía imposible. Imposible. Bueno, hay que tener en cuenta, de todas maneras, que todo el desarrollo, o sea, todo lo que es el andamiaje en el que se han construido estas vacunas en tan poco tiempo, se empezó a desarrollar hace 20 años. Claro. Y además ha sido las que más efectivas están siendo. Además, es algo que lleva 20 años que sabía que surge además de investigación fundamental, de unas inversiones que se hacen en la ciencia por curiosidad, decir, bueno, pues voy a investigar esto. Entonces yo creo que eso es importante tener en cuenta, que no es, completamente cierto que, yo no estaba en esa mesa que dices, estaba en otro día, pero sí que es cierto que todos en el otoño pasado pensábamos que, bueno, todavía quedaba por delante hasta que se hiciesen todos los ensayos, porque claro, es un experimento al final, los ensayos, y normalmente los experimentos a la primera te salen mal, y entonces tienes que corregir la dosis, o tienes que mirar otras variables, o tienes que cambiar algo, y ha sido, yo creo que esa combinación de todo ese no conocimiento previo, lo que ha posibilitado que se haya acertado a la primera, con las dosis que ni crean efectos secundarios de una manera que hubiese supuesto un riesgo, el vacunar a millones, a miles de millones de personas, porque claro, aunque el riesgo sea solo del 0,01%, si multiplicas eso por los miles de millones, pues ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, que en realidad estaban muchos mecanismos en su sitio, en las sociedades más industrializadas, con algo que a mí en principio, pues igual ideológicamente me cuesta más, ¿no? Las farmacéuticas grandes son las que han sido capaces de ser más rápido. O sea, ¿no? Un ejemplo como el de Cuba, que es impresionante, que un país con tan pocos recursos haya hecho vacunas, han tardado más porque no tiene los mismos medios que tenemos, ¿no? Porque vivimos en esta sociedad de mercado que da esa opción en que las farmacéuticas grandes inviertan unas cantidades, ¿no? Extraordinarias, gracias a que hace muchos, ¿no? A que consigue muchos beneficios a base de la salud de las personas, lo que también es discutible, pero eso nos ha dado una oportunidad de tener esas vacunas disponibles, ¿no? En este tiempo, y de tener todos los recursos para producir esas cantidades. Entonces, bueno, yo pondría eso en contexto, y luego sin olvidar el que estamos vacunados aquí y en el primer mundo, pero esto puede que acabe siendo un gran problema. Si seguimos sigue habiendo propagación del virus en los países en los que no hay vacunación, quizá, y esperemos que no, pero la opción existe que de aquí a 3 meses surja una variante que le diga la vacuna tururú. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque no hemos sido, ¿no? Lo que decías antes de las Naciones Unidas, no hemos sido capaces de realmente llegar a todos los sitios. Entonces, bueno. Yo creo que eso le gusta un poco a nivel de ciencia, pero que igual se ha aplicado el que cada uno, yo estoy en mi sector, en mi investigación pequeñita, y me quedo aquí y no hablo. Y creo que eso se ha generalizado también, por ejemplo, en sanidad, en educación, que nos vimos con una situación que, bueno, yo unía la palabra pandemia a una cosa ahí como lejanísima, y tal, y de repente me encontraste en una situación que llevó a tener que hacer cosas de forma muy distinta, y creo que eso ha sido un momento en el que hemos compartido. En el primer momento, cuando nos vimos con esa situación de pandemia, creo que no hay tiempo, pero un tema importante de discusión sería la perspectiva de derecho, ética, una ética, unas éticas, sería para... Sería para estar otro día hablando, porque yo, para mí es el gran tema también. Uno es el derecho positivo, en el sentido del derecho a legislar, y otro es esa vertiente, ¿no? Que son casi un oxímoron hablar de derecho y de valores. Pero yo también coincido en que
del buenismo bajo el shock emocional del primer momento de los aplausos, sí creo que emerge una idea de que nos necesitamos, ¿no? De que formamos parte de una colectividad, que no se ha hecho un sálvese quien pueda más allá de desviaciones éticas en algún determinado momento, y también lo que antes señalábamos. Yo creo que lo público, entendido como lo público, empezando por el civismo fiscal y el civismo ciudadano, sale reforzado, porque si esto lo hubiéramos dejado a las leyes del mercado puro y duro, pues seguramente, además de la pandemia sanitaria, tendríamos otra serie de problemas, ¿no? Y además, también creo que la pandemia, que está siendo en presente catalizador de un montón de procesos que estaban ahí larvados, nos hace relativizar muchas cosas que al ritmo en que vamos no nos damos cuenta, ¿no? No sé, por ejemplo, toda la afección a las cadenas de suministro, ¿no? Que lo estamos viendo ahora en automoción y en otros sectores, que es un problema geopolítico derivado también de la pandemia, pero esa idea de que la empresa también vasca que no estuviera en Shanghai o en otro lugar del sudeste asiático no era una empresa como Dios manda, ¿no? Y ahora resulta que tener la cadena de suministro en el sudeste asiático por una visión fenicia de menor coste te acaba generando un perjuicio, porque cuando se produce una situación como la pandémica te das cuenta que lo que hay que hacer es cohesionar más tu ámbito, o la autonomía estratégica, ¿no? Que en el caso de Euskadi es muy evidente, pero en el caso europeo respecto al mundo asiático, en lo que afecta a todo este sector sanitario, es tremendo, o al mundo digital. O sea, yo creo que nos ha abierto los ojos a que los estados son demasiado grandes para problemas pequeños y demasiado pequeños para problemas grandes, y creo, a mí por lo menos la sensación es que nos ha hecho madurar un poquito, ¿no? Éramos un poco Peter Pan, vio a la vida, cada uno a su rollo, y el hedonismo egoísta, que lo seguimos teniendo evidentemente, pero sí tengo la sensación de que en los momentos como este, la idea de una socialización la entendemos, ¿no? Y que con nuestros impuestos, con los que podemos financiar también la pandemia social, la desigualdad que se incrementa si mantenemos un estado de bienestar como el actual, y sobre todo, como decía Tony Judt, lo que el mercado no puede comprar, ¿no? Que es, o sea, yo cuando escuchaba en Madrid particularmente cuestiones sobre la sanidad, o sea, tú te has cargado la sanidad pública y ahora estás reivindicando una sanidad fuerte para la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, lo que no puedes pretender es bajar los impuestos y pretender que los servicios públicos los paguen otros, ¿no? Y esa es una lección para Euskadi, seamos carístios, bárdulos o trigones en las tribus, porque ahí no tiene que haber diferencias, y para otros ámbitos, ¿no? Yo sí creo que hay un factor positivo. No sé cuánto durará, porque somos lo que somos luego, ¿no? Y cuando sales de un contexto como este, desgraciadamente a veces volvemos a inercias pasadas, ¿no? Pero, no sé, yo creo que sí puede haber hábitos que hay, hábitos en el sentido de conceptos que nos hayan interiorizado, que nos puedan tener mayor conciencia cívica y crítica como ciudadanos, menos gregarios. Y ojalá sea así, ¿no? Pero estamos muy a gusto, pero yo creo que ya estamos tan a gusto que ha pasado el tiempo tan rápido que llevamos ya dos horas de, y yo creo que igual ya es el momento de ir finalizando, ¿no? Aprovechando más este mensaje de la necesidad de lo colectivo, que precisamente mañana también vamos a tratar también de otro elemento que también es hace hincapié en este elemento, ¿no? El elemento de la necesidad de lo colectivo. De hecho, lleva por título urgente. Necesitamos una nueva relación entre sociedad, economía y naturaleza, que está relacionada en este caso con otro elemento pandémico que es parecido, pero bueno, es diferente, es el cambio climático, ¿no? Que está ahí, que no notamos quizás, pero está ahí. Y los científicos también ya se han cansado de tantas sutilezas a la hora de dar su mensaje, y han puesto ya el puño sobre la mesa, ¿no? Con el nuevo mensaje del panel intergubernamental del cambio climático que lanzaron en agosto. Y eso es lo que vamos a hacer mañana con María José Sanz y Unai Pascual. Y yo os quería agradecer, bueno, un montón, tanto a Juanjo como a Hugo y a todos vosotros por hacer una conversación tan agradable. Es que ricasco, es que ricasco.
Gracias. Bilboko udalak antolatutako solasaldia amaitu da. Mesedez, eserita itxaron erregidoreak irtetzeko adi.